I need you to open your cameras. Thank you. I really appreciate that, okay? Necesito que abran su cámara, Daphne, Marisabel, Alexis, Alan, Henry, Fátima, Francisco, Dulce, José, Ismael, Chris, Alejandro, Víctor, Jaime, Henry, Martínez. Thank you guys. Alan, Oseli. Geraldine, Daphne, please. Miss, mi cámara no funciona. Okay, thank you, Geraldine. Okay, Alan. Miss, yo no tengo cámara. Okay, igual que el otro compañero Henry. Okay, estoy enterada. Muy bien, gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Estaba dando tiempo que se conectaran sus demás compañeros. ¿Enterada, Jennifer? Por favor, ahorita necesito que cada uno vaya levantando la mano y me diga si tuvo algún problema con el examen, por favor. Hola, preguntas o dudas. El examen estaba bien sencillo y estaba basado en lo que hemos aprendido. Esa es una de las situaciones que siempre lo trabajo sobre los 15 puntos netos. Ok, no es extenso el examen generalmente, si mucho les tomará unos, qué sé yo, unos 20 minutos, ¿verdad? Cuando se ha practicado. Ok, a algunos de sus compañeros les acabo de compartir una presentación que va relacionada al uso de las preposiciones. Entonces voy a compartir pantalla y quiero que vayan tomando nota, por favor. O no sé si ya se la compartieron sus compañeros a ustedes, ¿ok? Veamos si... Buenas tardes, Miss. Yo le mandé un correo haciéndole una consulta con respecto a una pregunta. Uh-huh. En donde yo coloqué comes.
coloqué con, perdón, y aparecía que la correcta era con S, entonces yo estoy segura que la tenía correcta, pero quería que me corrigiera si no. ¿Qué dice la oración, por favor? Fíjate que no he revisado ahorita el correo, sí, vi que escribieron algunos de sus compañeros. ¿Cómo dice tu oración? Doctor White Jackers here. Y está para colocarlo comes with, con ese com está sin S y con S. Uh-huh. Sí, solo tiene dos opciones. Y recuerdo para la sección C, les dejé solo habilitado solo dos opciones. De las dos, solo una era la correcta. Si aparece en plural el verbo, perdón, el sustantivo, si está en plural, en este caso es doctors, es come. Sí, come with. Y si es singular, lleva ese el verbo porque solo se refiere a una persona, ¿verdad? Solo a un doctor, pero... Y tú tienes allí la captura. Sí, yo se la mandé a su correo. Ok, lo voy a revisar. Muy bien. Yo tuve también la misma pregunta, la tuve más por eso, porque... me tiraba que la respuesta correcta era come con S. Les voy a explicar algo, sí. Lamentablemente no tenemos una buena plataforma. Creo que en Guatemala solo los colegios de primera clase tienen plataformas apropiadas para este proceso virtual de educación. Nosotros hemos, en mi caso, he tenido que recurrir a Meet y a Google Chrome para elaborar mis exámenes, y la desventaja es que cualquier persona puede manipular las pruebas para afectar a los estudiantes. Les comento esto porque ya me ha pasado en otras ocasiones y es lamentable que existan personas así, porque no se trata de eso, ¿no? Pero yo lo voy a revisar, yo sé que no van a ser todos porque yo tengo toda la captura de imagen de todo lo que elaboraron, tengo todo el proceso del examen individualmente, entonces yo lo tengo que revisar. ¿Ok? Entonces me manda un correo, por favor, ahora sí ya lo envío, no hay problema. Yo lo reviso al terminar la clase el día de hoy. Pero sí, les comento, en el bimestre pasado, cuando estuve con las secciones de IF, manipularon los exámenes, y a cada sección siempre les envío diferente evaluación, no es la misma. No es el mismo contenido. Y lo dañaron gravemente. Mis disculpe, entonces todos los que tengamos el problema con esa oración, ¿le mandamos un correo? No, solo los jóvenes que me acaban de hablar ahorita. Yo tengo, como les repito, tengo todo el análisis profundo de la, ya lo tengo guardado, ya lo descargué. Y estaba, les comento, no sé quién manipuló allí porque estaba cerrada, tiene dos llaves. Si uno como profesor desea que sus estudiantes vean cuál es la respuesta correcta, permite el sistema. Yo tenía cerrado eso, yo no sé quién lo abrió. Por eso les digo que alguien lo manipuló. Y yo lo tengo que revisar de acuerdo a los datos que ya tengo registrados, descargados el día del examen. ¿Ok? Muy bien. Yo lo reviso. Si no, van a decir todos y no se vale, ¿verdad? Los que marcaron mal, pues están mal. Como repito, yo tengo todo el análisis. Está en Excel. Excel permite todo eso, por si no lo sabía. Permite revisar individualmente qué respuesta agregaron ustedes a la hora de tomar su examen. Está todo el análisis completo. ¿Ok? Bueno. Quiero retomar un poquito las preposiciones, que hubo muchas preguntas. ¿Todos logran ver esta presentación? Sí, Miss. Muchas gracias.
So this is, siempre que usted, a usted se le asigne alguna tarea, por favor, ya sea en Word o sea una presentación de PowerPoint, su carátula es muy importante y es muy correcto que utilice estos colores suaves, ¿ok? No colores brillantes, siempre tiene que ser un azul o celeste, pero sí muy suave. Ok, so this is my presentation. These are the prepositions of place. Okay, we talked a little bit about in, on, and at. Here you have some examples. Okay, she works in an office. It means that she's inside of the office. She lives in a house. It means that she is living inside the house too. And I live in an apartment. It means that someone is living in the apartment, okay? And then we have the example for on. They work on fifth floor. My house is on Petapa Avenue. She goes to school on Fifth Avenue. And then we have the prepositions, the at. I live at 21-13 Petapa Avenue. She studies at Calusac. They work at Mark's Bookstore. So these are examples. When we're going to apply this at, because we're given a specific numbers and name of the avenue, okay? And it means that someone studies here and someone goes here, this bookstore. So these are some of the examples that I have. And then I have, this is a chart. When we talk about in general, we're going to use in. Okay, you have examples on this side, on the left of your computer screen and on the right. After that, you have on. It's more specific, and at is a very specific, okay? You can see on the left and on your right of the computer screen, okay? So this is very easy. It's just a matter of practice and what you want to say or what you have to complete. Okay, I'm going to give you 10 minutes. I want you to solve this exercise. This is 1, 2, 3, 4, 5. This is the simple present tense. And prepositions, okay? Let's go with this, please. You can solve it in your notebook if you want. Y cuidado, van a estar ingresando a mi computadora, por favor, que me instalaron 15 programas y yo no me había dado cuenta y ya los eliminé y ya los reporté también, por favor. Dedíquense a practicar, por favor, ¿ok? Pueden cerrar su cámara, muchachos. Gracias. Casi siempre que se acercan los exámenes parciales, resulta ser que comienzan a manipular porque es fácil ingresar a cualquier computadora de cualquier persona, no importa dónde esté, ¿ok? Cuidado con eso, por favor. No quiero que vayan a tener problemas.
Tómele una captura de imagen, por favor, para que no vaya yo a estar y así puedo ver qué están haciendo, ¿ok? Por favor, controlo también en el canal de la videollamada. Tómele una captura, por favor. Miss, disculpe. ¿Qué manda? Vivian Girón me acaba de decir de que su compu se la apagó. No Ah, sí. sabe qué le pasa. Me dijo Sí. que la avisara. Gracias, muy amable.
Okay, I am going to give you 5 minutes. Diego Leonardo, and maybe Vivian, if you're here, I want you to give us the answers for the class. Diego Leonardo, you're going to be first, and then Vivian. Diego no está. ¿Paolo? Miss, creo que a Diego se le... ya escribió en el chat. Sí, gracias Alejandra, muy amable. Diego, escríbelo en el chat, por favor, su respuesta. Gracias. Miss, disculpe, el compañero Paolo dice que tiene problemas con el internet. Muchas gracias, Francisco. Ok, dile a Leonardo, what is the answer for number one? Escríbalo, por favor, gracias. Ok, where? WH, ¿verdad? La W mayúscula. Where does Susan live? Sin S, por favor. Where does Susan live? Ok, primer error, mayúscula, hace falta la H entre la W y la E, por favor, y no lleva S el verbo lives, ok, where does Susan live, question mark, good, thank you, let's see, ok, who else, Vivian, number two. Where do your father work? He works in an office next to the bank. Okay. Veamos. Okay, where does Susan live? Okay. She lives on the third floor. She lives on the third floor. Okay, number two, the question and the answer, please. Let's see, Esaú? Sí, miss. Can you give me the answer for number two, the question and the one that you have for answer, please, Esaú? Okay. Where does your father work? He works in an office next to the bank. Very good job. Thank you. Very good job. Thanks. Okay, let me see. Fatima, number three. Question and answer, please. Where do you study English? We study at Clausac. Okay, very good. Thank you. We study at Calusac. Where do you study English? Very good. Number four. Let's see. Helen Mejia. Helen, ¿estás acá, Helen? Alejandro Carballo, please. Oh, Helen. Okay, thank you. Por favor, Helen, gracias. Helen, espero. Vamos, Helen. Okay, where does your friends play soccer? Okay, Helen, es incorrecto, oye, porque estamos hablando el sustantivo friends, está en plural, entonces lo correcto es where do your friends play soccer? ¿Y cuál es la respuesta, por favor, Helen? Corrija, do, not does, okay?
Okay, they play soccer at school. Very good. Muy bien. Gracias. Solo corrija. Where do your friends? Okay. Let's see number five. Alejandro. ¿Está Alejandro? Where does Monica and Mike work? They work on 312 6th Avenue. Okay, they work at. Read, that's 12 6th Avenue, okay? They work at 6-12 6th Avenue, okay? Corríjalo. El anterior está muy bien. Gracias. Gracias, Alejandro. Okay, I'm going to continue with this exercise, which is very important. Okay, I have here más información. Okay, prepositions in, on, in, at, when, what time, okay, on, in, at. You have to study this, okay, and you have to practice it. Okay, and then I have the second one. Let me show it to you, okay? I have what time and I have a where, okay? Where, preposition of place. Estoy en modo edición. Prefiero quedarme acá, okay? So you can see here, Alejandro. Okay, address. 13-25 Reforma Avenue, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos este ejercicio, por favor. Esta es la idea. Este es un diálogo. Van a buscar, ¿eh? Ok, you have to use the map to practice directions with other places. You have the examples here. Excuse me, how do I get to al Parque Central or Central Park? El Parque Central or Central Park, go 3 blocks and turn left, then go 1 block. Okay, excuse me, I'm looking for El Arco. This is Antigua Guatemala's map, okay? El Arco, walk 4 blocks and turn right, then go straight. Excuse me, how do I get to Posada El Hermano Pedro? Go straight, it's on the left side of the street. Just ideas like that, okay? And this is going to be it. Okay, let me eliminate this one. Because this is the map, okay? This is the map that you're going to need. Okay, ¿puede tomarle una captura de imagen, por favor? Okay, it can be this restaurant, could be a Hotel El Convento or Santo Domingo, or okay, where are you going to be set? Okay, aquí van a estar ustedes, ¿verdad? ¿Pueden ver acá la imagen? Hay dos personas, yes. Okay, you're going to be here and you have to explain, okay? You have McDonald's restaurant, you have Don Pedro's bar, you have Santa Teresa, Santa Catarina, those are churches, and La Merced, okay, there are many, okay? You can pick the Capuchinas church too, okay. Muy bien, estas son las instrucciones. En mi reloj marca 32 minutos después de las 2, de la 1, perdón, de la 1 de mediodía. Me hacen el favor de tomar una captura de imagen, la pegan en una hojita Word y escogen 4 lugares, por favor, solo 4 direcciones de acá, de ese mapa. Y lo envían en PDF, por favor, antes de las 2 de la tarde.
consultas o dudas, por favor. ¿Cuatro lugares nada más, Miss? Sí, por favor, cuatro. Si usted quiere practicar un poquitito más, no me molesta que me agregue cinco, ¿ok? Pero recuerda la estructura, las estructuras de los ejemplos, por favor, aplíquelos. Son muy importantes al momento de una conversación o de cuando le piden alguna dirección a uno, especialmente en la antigua Guatemala, ¿ok? ¿Preguntas o dudas? Miss, ¿tiene que ser en forma de pregunta o en forma de respuesta? Ahí está el modelo, por favor, ya, Oscar. Gracias, Miss. ¿Logro verlo? Sí, gracias. Perfecto, por favor.